Adelante, Iván. ¿Te queda algo en mente, en tu corazón? Espero que estas enseñanzas que recibimos aquí los domingos tienen influencia en nuestras vidas. Yo creo que tenemos que cambiar de actitud y cambiar de chip ahí dentro, ¿no? Y también de chip también ahí del corazón sobre nuestra relación con los bienes que tenemos. Bueno, la pregunta que hice la vez pasada la voy a volver a hacer. ¿Quién está feliz esta mañana? Porque vamos a hablar del dinero. ¿Eh? ¿Sí? Porque cuando Dios nos habla sobre esto, entonces podemos ponernos felices. ¿Sí? Por varias razones que vamos a ver, que ya hemos nombrado, que ya hemos dicho. Pero tener la visión que Dios tiene sobre esto, entenderla, que se nos ilumine la cabeza y el corazón y empezar a poner en práctica lo que nos dice y cómo quiere y cómo ve las cosas, es seguridad de éxito para nosotros también. Y realmente queremos glorificar a Dios, ¿sí o no? Bueno, ¿estáis muy convencidos o no lo estáis? ¿Sí? ¿Verdad? Queremos glorificar a Dios de verdad. ¿Eh? Así que nosotros cuando digo yo soy justicia, significa que me identifico al corazón de Jesús. Yo quiero ser como Jesús y quiero pensar y quiero actuar y que quiero tener la misma visión que tiene Jesús en cuanto a los bienes materiales como en tantas otras cosas. Y más que una predicación, yo creo que yo soy justicia tiene que ser un movimiento, un mover, no solamente de uno o de dos, sino de toda una iglesia, de toda una comunidad, de toda la cristiandad en general. Deberíamos de vivir según el corazón de Cristo, ¿no creéis? ¿Eh? Nos hemos un día bautizado, hemos creído, hemos aceptado el perdón de Cristo, y eso tiene que hacer que nuestras vidas empiezan a vivir, a ser diferentes. No podemos seguir teniendo las mismas aspiraciones, los mismos deseos, las mismas visiones, el mismo corazón como antes. Ahora algo va a cambiar y vamos a desear otras cosas. ¿No creéis? ¿Sabéis? Hay miles y miles de cristianos en el mundo que viven yo soy justicia, pero también hay otros miles que no lo viven. La pregunta es, ¿y nosotros? ¿Y ustedes? Vivir de manera justa con nuestros bienes es un aprendizaje y tenemos que ponernos todos a la escuela de Dios continuamente, recordarnos estas cosas. Por eso es bueno que por lo menos una vez por año, de vez en cuando, tengamos esta reflexión y decir, bueno, ¿estoy en el buen camino con esto o estoy ya totalmente fuera de la voluntad de Dios? ¿Verdad? El corazón humano es constantemente atraído por las cosas materiales. Es egoísta por naturaleza. Y le cuesta ser generoso. Siempre cuando quiere, tiene que dar, hay como una especie de freno ahí. ¡Oh! Hay una agujeta ahí, ¿no? No le duele, ¿no? Como lo recordaremos hoy, una vez más, Dios tiene un corazón bien diferente, ¿no crees? Él da hasta su propio hijo. Él se entrega por sí mismo a todo, totalmente para nosotros. Y nos lanza un desafío a nosotros. Desafío a ti, me desafío a mí mismo, siempre. El desafío de ver lo que Él ve y el desafío de ser generoso. Esta enseñanza que es importante para cada uno de nosotros, desde los niños hasta los adultos y hasta los ancianos. Hay que educar a los niños, enseñarle a los niños a ser generosos. Y hay que nosotros sacudirnos muchas veces de nuestra torpeza en este sentido y después, cuando somos adultos, todas las malas costumbres que hemos tomado durante nuestras vidas es bien de romper con ellas un día, ¿no? Es decir, yo no seré más así, voy a dejarme cambiar por el Señor. Bueno, hemos visto varias cosas durante esta semana pasada.
Hemos visto el descubrimiento de la definición de la justicia analizando Isaías 58, espero que os recordéis, pero podéis ir a los vídeos que están colgados en internet, en la página web misioncristianacanarias.com, ya veréis, ahí podéis ver Yo soy justicia, mensaje número uno, que nos abre la mente sobre lo que Dios dice, especialmente en Isaías 58, un pasaje maravilloso. Después de la vez pasada hemos visto el desafío de justicia que nos hace en el 2 Corintios 8 y 9, que veremos otra vez hoy. Y hoy hablamos de los defensores y propósitos de la justicia que somos nosotros y qué implicación tiene en nuestras vidas directamente, ¿verdad? Así que el desafío que nos hace Dios a través de los capítulos 2 Corintios 8 y 9, Pablo va a movilizar a todos los cristianos a que dieran una ofrenda para ayudar a los necesitados de Jerusalén. Espero que habéis entendido el contexto que está hecho eso. Y este simple hecho, es como dice ahora, pues hay muchas, se nos ruega, se nos llama la atención sobre los terremotos de Nepal, ¿verdad? Y muchas ONG, mucha gente solicita ayuda para ayudarles a ellos. Y me parece muy bien eso, ¿verdad? En esta época, pues, la iglesia es muy recién, es muy nueva, pero vemos que ya ocurren ciertas cosas y hay hambre en Jerusalén, hambre en los cristianos de Jerusalén, y entonces en otras regiones Pablo va a aprovechar para no solamente levantar una ofrenda, pero enseñar algo particular sobre este tema, sobre este gesto, sobre el dar. Y esta enseñanza es absolutamente extraordinaria. Habla de una ofrenda, de movilizar a todos los cristianos a dar una ofrenda. Ofrenda en dinero, pero también ofrenda en trabajo, ofrenda en dones diversos. Ofrenda de sí mismo, literalmente, del corazón de las personas. Y los propósitos de la justicia es el testimonio más valioso y hermoso que el mundo puede conocer. Vamos a ver hoy realmente qué testimonio va a dar cuando los cristianos cambiamos el chip y empezamos a vivir de forma diferente. Hay un testimonio, hay unas consecuencias, hay un resultado a todo ello que se hace muy patente. Y el mejor testimonio, el testimonio más bello que podemos dar justamente es a través de nuestra generosidad y nuestra manera de entender y de relacionarnos con los bienes que tenemos. A través de estos textos somos enseñados nosotros después de 2000 años, y a pesar de vivir situaciones muy diferentes, quizás hoy en día, contextos diferentes, estas enseñanzas no han perdido nada de su importancia, ya que son principios eternos de Dios. Principios haremos bien de seguir y de redescubrir y de defender y de proclamar los principios bíblicos sobre la gestión de nuestros bienes. Leemos en el capítulo 9, 13 a 15 esto. Por la prueba dada por esta ministración, glorifican a Dios por vuestra obediencia a vuestra confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, mientras que también ellos, mediante la oración a vuestro favor, demuestran su anhelo por vosotros debido a la sobreabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. Dice aquí, es un desafío que produce un testimonio, el testimonio más poderoso y más hermoso en el mundo. Lo repito, estamos hablando aquí, es un ejemplo de la solicitud de una ofrenda en una iglesia, que era la iglesia de Corintios, tomando en ejemplo otras iglesias que ya lo habían hecho, y el propósito era ayudar a una iglesia que se sitúa en Jerusalén. Entendemos la situación, ¿verdad? Hace 2000 años la situación se repite continuamente por todas partes, las necesidades nunca han dejado de ser, pero la acción de los cristianos
siempre tiene que ser dirigido y motivado por lo que Dios dice en su palabra. Y a través de estos textos podemos entender realmente lo que Dios quiere. Es por eso que es bueno volver a ellos esta mañana. No hace falta anunciarles que estas predicaciones no tienen como propósito levantar una ofrenda al final, ¿vale? No se asustan. Sí, haremos la ofrenda normal, como siempre, pero me gustaría que todos pudiéramos venir aquí en la ofrenda después con un entendimiento diferente de lo que estamos haciendo. Yo estoy seguro que ustedes, especialmente los que provienen del catolicismo, habrán sido enseñados al catolicismo a dar lo menos posible cuando entran en una iglesia. ¿No le pasa eso? ¿No? Es poquito el concurso de aquel que da menos. ¿Conoces el chiste este, no? Había dos que estaban sentados en una silla en una iglesia y dice, vamos a hacer a ver concurso de quién da menos. Y uno sacó el fondo de su bolsilla un céntimo. A veces los encuentro también en la cesta, ¿no? Un céntimo. Y estaba pasando y daba un céntimo. Y dijo, a ver qué hace el otro ahora, ¿eh? Y el otro le dijo al otro, bueno, está bien, es para los dos. Bien. Espero que no hagan lo mismo esta mañana, ¿verdad? Eso era el concurso de aquel que da menos. Pero realmente sí, el propósito de estas no tiene finalidad de que aumente la ofrenda. Tiene como finalidad de que cambie los corazones, ¿de acuerdo? Que eso es lo importante. Que estemos en justicia delante de Dios, que empecemos a hacer lo que Dios quiere que hagamos con nuestros bienes, que empecemos a entender y tener una justa relación, justo entendimiento sobre los bienes materiales. Por eso, este ejemplo de esta ofrenda es típico y tenemos muchísimas enseñanzas que sacar de ello. Entiendo que mientras no vivas en justicia, no avanzarás en tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque es un asunto espiritual. Es un asunto que nos pone en evidencia delante de Dios. ¿Estaréis todos de acuerdo ustedes? Que imagínense, si estoy aquí y de repente ustedes se enteran que tengo una querida por ahí, ¿cómo lo tomaríais? Espero que mal, ¿no? Espero, porque los hay que dicen, oh, bueno, no importa, ven. Sería fuerte, sí, como dice ahí. Sería terrible. Pues saben que el vivir en desorden con nuestros bienes materiales es igual. No hay pecados grandes y pecados menores, y no hay. Es por eso que es absolutamente necesario que tú y yo vivamos en justicia en esto. ¿Estamos de acuerdo? Pero a veces estamos muy confusos porque hay gente que pueden tener tres queridas y no les importa ni un bledo. Y a veces se ve que gente entra en las iglesias, se sientan, tocan el piano, tocan una cosa y están ya con una querida, han dejado a la mujer de lado. Yo me siento totalmente ofendido cuando veo eso. Y no solamente ofendido, cuando se permite tal cosa. ¿Estáis de acuerdo? ¿Vale? Y lo mismo podemos decir entonces de todos los que se sientan en la iglesia y que son avaros, que no han entendido nada sobre el tema del dinero, que aman las cosas materiales y nada más, no se preocupan nunca de los que necesitan. Algo tiene que cambiar en el corazón de las personas. Si quieres avanzar espiritualmente, si quieres andar en victoria, hay que tener justicia con tus bienes. Amén. Y atrévete a decir amén, atrévete a decir, Señor, enséñame. Estoy dispuesto a que me enseñas tú esta mañana. Este versículo nos enseña justamente esto, nos enseña que la generosidad, la liberalidad, el dar, produce una acción poderosa y hermosa en el mundo. Los que fueron ayudados por esta ofrenda, dice ahí, glorifiquen a Dios y oren a Dios por ustedes. Hay una vuelta de la cosa. Ellos dieron y entonces los que recibieron alaban a Dios por ello y oran por los que han dado. Qué bonito es esto, ¿no? Hay una
una consecuencia extraordinaria, dice Pablo. Los que fueron ayudados por esta ofrenda ahora glorifican a Dios y oran a Dios por ustedes. Actualmente, saben, miles de iglesias contribuyen generosamente para que en otras partes del mundo gente sea atendida, enseñada y llevada al Señor. Hay ONG cristianas que trabajan de forma extraordinaria. Las conocemos algunas a veces se han presentado aquí, otras las conocemos por internet o hemos oído hablar de ellos. Se están haciendo cosas maravillosas en el mundo. Mandia temnara dinen nai iun ko nun gun mandia ba misal fa bu tamatab do a en na deri nta ku na mu do mandia un gu da ru yan do. He was out there, this tumor was growing, it was so hard for him, and I had no knowledge of him, and suddenly our paths of our lives cross and you become aware of this person who's been there all that time. Frustrates me that what could have been a very basic surgery became a very difficult surgery because he couldn't access the care that he needed. There's a significant chance that you will not survive this operation. In the morning, we took the tube out and he woke up and was giving us thumbs up, telling us he was okay. And then when he was awake enough, we showed him his face in the mirror. And I remember him taking his hand and reaching up to where the tumor used to be. It's like his hand stopped right here, like he didn't know how to put it past where the tumor was. And then eventually he realized he could keep going in. Every human being has the right to be treated as human. To have a place at the table of the human race. And when you have been deprived that seat and it's offered to you again, you know, send money, have a seat. For him to be able to re-enter the human race, that's a fantastic thing. I would like to invite you to stand up if first you were involved in the day of Sambani's surgery. If you took care of Sambani in any way during his time on the ship, or if you donated blood to him, we had 17 blood donors. Finally, if you prayed for Sambani, please stand up. All these people doing their part makes it possible to do these kind of things together, and that interdependency is very easy to see in days like somebody's surgery. ¿No es impresionante? Hay gente que tiene esto no aquí, sino aquí en el corazón. Hay gente que necesitan urgentemente oír la palabra de Dios. Aquí, allá, en el sur, en África, en todas partes. ¿Cómo puede hacerse esto? Porque hay un barco. Pero antes del barco, ¿qué es lo que había? Nada, un proyecto. Y antes del proyecto había unos creyentes por ahí que dijeron, vamos a sacar de nuestro bolsillo lo que tenemos. Ha cogido tiempo, esfuerzo, contradicciones, problemas. Pero un día vieron a este señor salir de una aldea perdida por ahí, con un tumor así, ser arreglada. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios estaba en ello. Mientras nosotros no tenemos en su corazón estas cosas, seguiremos con cierta dosis de hipocresía en nuestros corazones, ¿no creen? Dice Pablo que estas acciones glorifican a Dios, dan gloria a Dios, trabajan, como es tener este video, para sacar a la miseria de la gente, de la esclavitud, de la
de la prostitución, de las drogas, de las adicciones. Y miles ahora son los que, habiendo sido rescatados, ahora dan gracias a Dios y oran por los que han dado. Es un desafío, ¿saben? Un desafío que Dios nos hace también a nosotros esta mañana. Si uno dirá, ¿qué podemos hacer si nosotros no tenemos prácticamente nada? Un desafío que va a producir un testimonio más poderoso y más hermoso en el mundo. No hace falta ir lejos en el mundo para ver estos milagros. Aquí también hay necesidades, son diferentes. Y nosotros cristianos tenemos que estar conscientes de ello aquí en Tenerife, Santa Cruz, en esta calle. Pero después Pablo en su carta a los Corintios va a confrontar a los escépticos, porque siempre los hay, ¿verdad? En cuanto al uso del dinero. Y es otro pasaje curioso que escribe Pablo ahí. ¿Qué pasa con el dinero que se recauda? Dice uno, ¿no? A veces es para disculparse y para protegerse de dar, ¿no? La incertidumbre, la inseguridad. Si no hay mi dinero ahí, ¿qué van a hacer con ello, no? ¿No es así? ¿Qué estarán haciendo con el dinero que pongo en la cesta ahí? Mejor pongo menos porque no estoy muy seguro. ¿Vale? ¿Puede pasar? ¿Sí? ¿Eh? No estoy muy seguro. Y entonces, es un desafío que, protegido por prácticas de integridad y rigurosidad. Pablo dice también, después de haber pedido la ofrenda, algo curioso, dice, y junto con él hemos enviado al hermano, es el caso de Tito, ¿no? En este caso, cuya fama en las cosas del Evangelio se ha divulgado por todas las iglesias. O sea, no es cualquier persona, es una persona de confianza que va a venir a recoger vuestro dinero, ¿no? Y no solo esto, sino que también ha sido designado por las iglesias como nuestro compañero de vida, de viaje, en esta obra de gracia, la cual es administrada por nosotros, ¿para qué? Para la gloria del Señor mismo y para manifestar nuestra buena voluntad. Es un desafío que sale al paso también de todos los tipos de críticas que se pueden hacer sobre el hecho de dar en la iglesia, ¿no? Hay mucha gente que antes de venir a la iglesia dice, aquí me van a sacar la pasta, me van a sacar dinero. Es verdad que tenemos el triste ejemplo muchas veces de estos telepredicadores que se han pasado la raya, o de la iglesia católica también que ha dedicado durante siglos a extorsionar a la gente para acumular riqueza y construir templos magníficos, grandiosos, maravillosos. Gracias a Dios, la Iglesia Católica tiene a Cáritas y es el último testimonio que tiene para mantenerle vivo, ¿eh? Les aseguro. Y gracias a Dios por ello, pero si no sería terrible. Templos enormes, magníficos, que están vacíos ahora y que ahora nosotros, tú y yo, tenemos que pagar para restaurar. ¿No es así? Sí. Tenemos que restaurarlos. Bien. Es verdad que muchos cristianos, bien intencionados, han sido generosos, han dado regularmente en la iglesia y después han sido decepcionados por lo que ha pasado. Y no quiero esconder, eso es verdad, ha ocurrido en muchas partes del mundo. Pero Pablo ya anticipa esto, ¿verdad? Ya en su época, ya al comienzo de todo, dice, mira, nos hemos percatado de que la persona que estará encargado de esto es una persona sumamente honesta delante del Señor, y es Él que va a gestionar esto y lo va a hacer, y puede estar garantizado de que vuestros dones irán exactamente donde tienen que ir. Y así hay muchas iglesias también que trabajan de esta manera. Y quiero garantizarle que aquí en esta iglesia Misión Cristiana Canaria también ocurre eso. Por eso nuestra iglesia Misión Cristiana tiene que la preocupación de que cada céntimo que se recibe en las ofrendas, en los dones, en el rastrillo sea empleado para la gloria de Dios. Hay un consejo pastoral en esta iglesia y los miembros de esta iglesia tienen el absoluto derecho, incluso más bien el deber y la responsabilidad de solicitar las cuentas y tomar conciencia de lo que pasa con el dinero.
Así que no tengáis vergüenza en hacerlo. Con mucho gusto se les explicará y se les dará cuenta de todo ello. No es una falta de confianza, es una toma de responsabilidad también de los miembros. A veces los miembros se olvidan y tal, pero después entra la duda y dice, ¿qué pasa? Mejor que lo sepa entonces. ¿Por qué? Porque si somos fieles en las pequeñas cosas, lo seremos cuando seremos 500 personas, cuando seremos 1000 personas, cuando podremos, quizás un día, si el Señor nos hace la gracia de ello, fletar un barco para mandar cosas por allá. ¿No crees? Empecemos ahora a ser fieles entonces. Lo de mañana el Señor sabrá. ¿Ok? La cuestión es que estamos a déficit cero con esta iglesia, no tenemos ningún déficit, ninguna deuda, y desde que hemos empezado, porque siempre ha sido correctamente gestionado. Eso era un paréntesis, pero creo que es importante que lo sepáis, igual que Pablo lo dice aquí de forma clara, y hay una persona o un grupo de personas que se van a dedicar a que esto sea a toda luz, puesto a toda la luz. Hoy el Señor nos desafía a que tengamos un enfoque espiritual sobre nuestros bienes. Pasa la diapositiva, por favor. Primero, es un desafío con una perspectiva espiritual sobre nuestros bienes. Tenemos que entender que todo este asunto de dinero y de prácticas y de dar y de ayudar y de no sé qué, es mucho más espiritual que material. Tiene mucha más consecuencia en nuestras vidas y en nuestra relación con Dios que la puede tener en otras dimensiones. Primero tenemos que cambiar nuestro chip y entender y tener una perspectiva de intendencia. Significa que la persona somos administrador, intendente. Eso se dice así también, ¿no? A ver, ¿entendés esta palabra, no? Vamos a ver cómo la Biblia nos enseña que ahora somos nosotros administrador de las cosas que tenemos. La segunda perspectiva es una perspectiva de iluminación, es decir, que nuestro corazón, nuestro entendimiento tiene que tener un enfoque directo sobre la luz, que es Jesucristo, y veremos eso. Y también la tercera cosa es que, sabiendo estas dos primeras partes, pues Dios nos invita a que pongamos toda esta enseñanza en marcha en nuestras vidas. Porque está bien de saber las cosas, está bien de conocer las cosas, está bien de estar en rectitud con nuestra mente y nuestro corazón, pero también hay que ponerlo en práctica. ¿A qué sirve si no? ¿Estamos de acuerdo? Así que veamos rápidamente eso. Vemos que después en el capítulo 8 y el capítulo 9 de los Corintios tenemos algunos versículos. Dice así, pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón. Y no de mala gana, sino por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Pablo declara con estos versículos que tenemos que cambiar de enfoque en cuanto a nuestros bienes. El otro versículo dice así, el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y que multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Seréis enriquecidos en todo por toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracia a Dios. Una perspectiva de intendencia, podemos llamarlo así. Tenemos que ver a nuestros bienes como con un enfoque diferente. Alguien dijo, el ser humano ha sido creado para ser amado y los bienes materiales para ser utilizados. Si el mundo está al revés, es justamente porque los bienes materiales son amados y los seres humanos utilizados. Está todo hecho al revés, ¿estáis de acuerdo?
Para nosotros es el momento de cambiar otra vez esto, de revertir en el buen sentido. Y que tenemos que, porque Cristo ama a la gente y se sirve de los bienes, nosotros tenemos que amar a los bienes, amar a la gente y servirnos de los bienes, no lo contrario. Nuestra condición de vida son dones. Primeramente tenemos que entender esto en nuestras vidas, que todo lo que tienes, lo tienes porque Dios te los ha dado. Él dice, el que suministra al sembrador. ¿Tú eres sembrador? ¿Quién te suministra? Dios, ¿verdad? Tu pan, para que puedas dar y que te pueda multiplicar y que tú puedas dar aún más. ¿Entiendes eso? Él suministra, tú das. Y Él te vuelve a suministrar más y vuelves a dar. Es una completa complicidad entre Dios y tú. ¿Por qué? Porque todo empieza cuando tú vas a entender que tú eres un gestor de tus bienes. Que estos bienes te son prestados. Son a la vez de Dios, pero son a la vez tuyo también. En ese sentido que tú tienes una responsabilidad sobre ellos. No es que son de Dios, entonces ya no te responsabiliza de ellos. No, no. Dios te los ha confiado para que tú seas responsable de ellos. Pero también, a través de ellos, tienes que entender que son bienes confiados. No son bienes que te pertenecen 100%. ¿Entendemos eso? Es muy importante, ¿no? Pablo va a precisar aquí, si han dado una ofrenda, pero se dieron a sí mismo a Dios. La actitud no fue, doy para quitarme de encima esta ofrenda, por ahí, vale, de acuerdo. No. Sino que doy, pero dándome doy a mí mismo, literalmente. Se dieron a sí mismo. El ser humano fue creado con esta necesidad de ser gestor. Es interesante, hemos estudiado eso en el Génesis, estudiando a Adán y Eva, en la creación propia. Vemos cómo fueron puestos en la creación, pero Dios les ha dado la creación literalmente. Les dijo él, estáis encargados de poner nombre a todas las cosas, a ser administradores de todos estos bienes. Ustedes pueden comer de todos los árboles. Solamente uno dijo, no lo coméis, pero todo lo demás será a disposición del ser humano, ¿no crees? Qué extraordinario es esto, ¿no? ¿Saben? Y eso, tenemos que entender eso. ¿Saben? El materialismo, ahora que estamos de elecciones, ¿eh? Hay los de derecha y los de izquierda, ¿no? ¿Saben? El materialismo puro y duro dice eso. Todo es tuyo y a ti solo te pertenece. Preocúpate de ti mismo y de nadie más. Eso es el materialismo puro que estamos viviendo en países muy materialistas. Y la gente, ay, mío, mío, man. Y ya está. ¡Pum! Y ahora vienen los de Podemos y de izquierda ahí. O los comunistas antes decían esto, ¿no? Ahora nada te pertenece. Todo lo que tienes pertenece al Estado o al partido político. No hay intendencia, sino lo que te reparte el Estado a ti, lo que, que bien quiere compartirte. Y este sistema ha producido los sistemas corruptos que hay en el mundo, donde los dirigentes se han apoderado de todo y donde han dado a cuenta gota a algunos que les parecía bien y a otros ni siquiera les encarcelan si no están de acuerdo. En fin, el cristianismo es otra cosa, ¿saben? ¿Qué dice el cristianismo? El cristianismo dice, todo lo que tú tienes es un don de Dios. Y te pertenece. Pero tú eres el administrador, intendente, ¿no? Y tienes que disponer de ellos según el corazón y los valores de la justicia de Dios. Hacer con ellos lo que Dios quiere que hagas. Empezar a decir, wow, Señor, gracias por lo que me has confiado.
Pero ahora tengo que administrar esto según tu corazón, no según el mío. Según lo que tú quieres, Señor. Y me pongo a tu servicio y quiero oír para que me digas qué es lo que tengo que hacer con esto. Qué gran diferencia hay, ¿verdad? Y si el mundo fuera dirigido por todos cristianos auténticos, verdaderos, que tienen este sentimiento y este sentir de yo soy justicia, sería otra cosa. Entendemos que sería otra cosa, ¿no creéis? Sí, Señor. Nuestra condición de vida es un don. ¿Tú no crees? Dice, bueno, es que lo paso mal, a veces sí, sí, pero es un don, porque tú no has nacido en Nepal. ¿O sí? ¿Alguien viene de Nepal ahí? ¿Alguien vivió o vive en una casita ahí que se ha destruido por completo por el terremoto? ¿Sin luz, sin agua, sin colegio, sin nada? ¿Alguien vive estas condiciones? Nadie. Así que todo lo que tienes es un don de Dios. ¿Sí o no? Proviene de Dios que te ama. Nuestras capacidades también son un don. Si hubieras nacido en un campo de... Piénsalo un momento, si hubieras nacido en un campo de refugiado, no sé, en Siria o lo que sea, sin escuela, sin instrucciones, sin posibilidades de saber cosas y de conocer cosas, de ver la tele y de ser instruido y de haber ido en colegio, de haber quizás para unos de ustedes ido a la universidad, y los que no quisieron ir porque no quisieron o no pudieron, pero no porque se les prohibió ir. No es así, estamos en un país que tiene escuela, que tiene universidad, que tiene carretera. A veces estamos gritando en la calle, ¿para qué? Digo yo, ¿no? Pues es un don de Dios, ¿no crees? Es un privilegio que Dios nos ha dado. Es un don de Dios, nuestras capacidades. Uno dirá, bueno, pues que yo he estudiado, ¿eh? Oh, y yo he trabajado duro, ¿eh? Y todo eso me pertenece, ¿no? No, Señor. Todo te ha sido dado porque es un don de Dios. Hubieras podido nacer en otras circunstancias, en otros sitios, en otras... ¿Qué culpa tiene él que nació ahí? ¿Qué culpa tiene? Quizás nosotros tenemos culpa de no haber estudiado, de no haber trabajado más, de no haber dedicado más tiempo a muchas cosas, ¿verdad? Ante todo, hemos tenido la culpa de querer las cosas por nosotros, para nosotros. Porque si tenemos que ver esto, ¿no? Nuestro contexto de crecimiento es un don, ¿sabe? Ustedes están ahí sentados en esta iglesia. Es un don, ¿no crees? Es un don de haber podido acceder al Evangelio, de haber podido recibir el Evangelio un día, de haber podido escuchar. Es un don. Este don me ha sido dado cuando yo era pequeño. Y es dado a vosotros también. Y se repite así. Es maléfico como Dios actúa, porque si empezamos a cambiar el chip, ¿vale? Pues somos como niños maleducados nosotros todos. No entendemos estas cosas. Yo solo soy un intendente de estos dones. ¿Y cómo lo administro? Es eso. ¿Eres consciente de que debemos devolver algo a Dios para que estos bienes puedan alcanzar a otros en su miseria económica, en su miseria moral, en su miseria de no conocer a Cristo? ¿No sois consciente de que lo que hemos recibido también tenemos que darlo para que vaya más adelante también? Y eso es extraordinario, ¿saben? David reunió a la gente porque había que construir una casa. Lo encontramos en Crónicas y en el Antiguo Testamento, otro pasaje que es muy similar a este. Y reúne a todo el pueblo y les dice estas cosas. Tuya es, Señor, la gran... Está todo el pueblo reunido, ¿eh? Porque van a construir la casa y tienen que venir con sus bienes a aportar. Y la primera cosa que dice David, dice, tuyo es, Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, ¿qué? Tuyo es el dominio, Señor. Y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti procedan, ¿qué?
la riqueza y qué? Y el honor. Tú reinas sobre todo y en tu mano están el poder y la fortaleza y en tus manos están engrandecer, está engrandecer y fortalecer a todos. Qué extraordinario como comienzo de levantar el fondo, ¿eh? Empezar por ahí, ¿eh? Y David reunía a la gente. Y después dice, ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tus manos te damos. ¿Qué gloria vamos a tener nosotros de darle cosas a Dios si todo Él nos lo ha dado? Ustedes no tienen hijos, yo tengo un hijo, pero no pasó con mi hijo, pero es un pastor que contó esto, esta historia, ¿vale? Pero podría ser mi hijo también, o el vuestro, o cualquier. Vas al McDonald's y vas con tu hijo al McDonald's, imagínate, ¿no? Tienes un hijo, vas al McDonald's, todo contento, el niño ahí, así. Y dice, wow, te voy a comprar ahora el Super Big Mac, no sé qué, con papa frita ahí, enorme. Pero tú mismo no tienes muchas ganas de esto, ¿no? Entonces, bueno, le compras todo, vas a la caja, lo pagas, y se lo das a él. Y él dice, no, estoy contento. Y cuando sales, haces así, y le coges unas papas y te las comes tú, ¿no? Y el niño te mira con cara. Oye, esto es mío, ¿qué dice? ¿No es así? Ah, ver, sé que están de acuerdo conmigo. Y tú le dices, pero lo he pagado yo, ¿no? Y los zapatos Nike que tienes tú los he pagado yo. Y la camisa que llevas de no sé qué también la pagué yo. Y yo te traje aquí en un coche también que pagué yo. Y te pago los estudios. Y te doy una habitación para dormir. Y te doy un contexto para que tú estés bien protegido. Y ahora te cojo dos papas y te pones así. Así Dios nos dice a nosotros. Te coge un diezmo y te pones así. Te coges dos papas y te pones así. ¿Sabes una cosa? Todo lo que tienes es mío, ¿sabes? Y yo te lo puedo quitar cuando quiero. Y si te quito todas las papas, te las quito todas. ¿Verdad? A veces uno, padre, se puede enfadar, ¿no? Papas. ¿Verdad? Te puedo quitar todas las papas si me da la gana, ¿sabes? Recuérdate de esto. Pero también tengo tantas papas que te puedo cubrir de papas hasta que te ahogues bajo las papas. ¿De acuerdo? Yo tengo suficiente dinero para comprarte todas las papas que hay aquí y cubrirte de papas si quieres. Es que tenemos que empezar a cambiar el chip, ¿me entendéis? Tenemos que empezar a cambiar las cosas en nuestra mente. Las cosas Dios nos las da y tenemos que dar gracias a Dios por ello. Y si de repente Dios quiere coger algo y decir, ay Señor, pues, qué feliz estoy de poder compartir contigo lo que tengo. ¿No es así? Hará gran diferencia, ¿no? Esto es mío, no es tuyo. Eso lo decimos tantas veces. Eso es así. Tenemos que entender que las cosas que tenemos de Dios son. Y no tenemos permiso para, Él tiene permiso para quitarnos todo lo que tenemos. Y para quitarnos realmente todo lo que somos. Pero Él también tiene permiso para cubrirnos de su gloria, cubrirnos de sus bendiciones. Así que tenemos que tener una perspectiva de intendencia. Seguimos.
Ahora tenemos que tener una más perspectiva tal de iluminación, porque si ahora entendemos que Dios es poseedor de nuestros bienes, el que nos da todo y ahora somos administrador, también Pablo nos enseña otra cosa. Yo sé, no digo esto como un mandamiento, porque no es una orden que les pido de dar, ¿verdad? Sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad de vuestro amor. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegasteis a ser rico. Aquí tenemos que también tener un entendimiento. Cuando empezamos a mirar, a considerar a lo que hizo Cristo por nosotros, no podemos ser y tener la misma actitud frente a nuestros bienes. Cristo se dio a nosotros. Dice así: mirar a Cristo, que se iluminen vuestros corazones sobre lo que Cristo es y lo que Cristo hace. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, siendo poseedor de todo, Él hizo la creación del mundo, te hizo a ti, te fabricó, te proyectó, hizo los animales, hizo los elefantes, hizo todas estas cosas, hizo los bienes, hizo el oro, hizo la plata, y lo hizo todo Él, siendo poseedor de todo eso, se despojó de todo, vino en medio de nosotros, y no solamente eso, sino que se despojó de todo, y subió en una cruz. ¿Y por qué hizo eso? Para sacarte a ti, para salvarme a mí, para rescatarme a mí. Se despojó de todo, dice ahí. Siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre. Para que vosotros, por medio de su pobreza, llegaréis a ser ricos. Y Él se dio por completo a nosotros. Si no tenemos esta iluminación en nuestras vidas, no vamos a entender nunca nada sobre esto. Él dio su vida por nosotros. Él regaló su vida. Oh, que esta mañana podamos entender esto. Y dejar que Dios nos ilumine el corazón. Que empecemos a ver las cosas como son. Y decir: ay, Señor, qué torpe he sido hasta hoy de no entender esto. Seguimos. Y dice una perspectiva de encarnación ahora, de que rechaza la indiferencia. ¿Sabe? Cuando una persona realmente conoce a Cristo y entiende lo que hizo Cristo en la cruz, siempre va a producir en su corazón una reacción a esto. Dice: porque conocéis la gracia de nuestro Señor. Habéis sido enriquecido por su gracia. Hemos recibido por su gracia el perdón, el don de la vida eterna y de tantas cosas. ¿Cómo vamos a seguir con esta actitud que teníamos antes de ser egoísta, de ser egocéntrico, de pensar que somos nosotros los que somos los poseedores de las cosas? Y Pablo dice, bueno, pues ahora que lo sabéis, ahora que tenéis unas perspectivas correctas, es ahora pues acabar también de hacerlo, para que como hubo la buena voluntad para hacerlo, así también la haya para llevarlo a cabo según lo que tengáis. Y es un llamado tremendo. Y sabéis, este llamado es extraordinario, pasa porque Dios realmente nos quiere enseñar las cosas como son. Por la prueba dada por esta administración, glorifican a Dios por vuestra obediencia a vuestra confesión del Evangelio de Cristo. ¿Ve? Como pone una cosa sobre la otra. Dice: este asunto del dinero es un asunto de testimonio a la gloria de Cristo. ¿Entendéis? La prueba de esta administración glorificará a Dios por vuestra obediencia a vuestra confesión del Evangelio de Cristo. Ustedes confiesan en ser cristiano, confiesan en amar a Cristo, confiesan en ser de Jesús, ¿sí o no? Entonces es tiempo de ponerlo a prueba y de demostrarlo de esta manera, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, esta generosidad libre de decir: bueno, Señor,
esto es tuyo y tú me lo pides, entonces te lo doy. No quiero recibir nada en contra o nada. Sé que tú me vas a suplir todas mis necesidades. La cuestión no está ahí. Está también tener un corazón diferente y cambiado por ello. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza. Me encanta ese pasaje porque uno dice, wow, pero todas estas cosas que se hacen en el mundo está bien porque son los americanos. Ellos tienen iglesia grande. Ellos tienen un montón de gente, ¿no? Y ellos van en coche súper lujoso a la iglesia y a veces tienen los parkings que no terminan nunca. Y tienen 10 plazas para los pastores delante, las primeras. Fíjate. Y vienen con sus coches, ¿no? Y se sientan. Claro, para ellos me parece bien que se les predique de esta manera, pero para nosotros, que ni llegamos a fin de mes muchas veces, ¿verdad? Pablo no se dirigía a la iglesia de América, se dirigía a los corintios. Y tomaba como ejemplo no a la iglesia de América, ¿sí?, o de Europa, ¿sí?, tomaba como ejemplo a la iglesia de Macedonia. ¿La conocen ustedes? ¿Sí? Ellos de Macedonia. ¿Eh? Mira, aquí nos la describe. Es en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. ¿Entendéis este texto? ¿Cómo dice, qué significa esto? ¿Eh? Esta gente, en medio de la aflicción, se pusieron gozoso. Dice, wow, qué bien, vamos a ofrendar. Y dice, y en medio de su profunda pobreza, sobreabundó en riqueza de su liberalidad. Es decir, significa, literalmente, fueron ricos en ser liberales, es decir, empezar a dar. Pues yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con mucho ruego y privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Fíjate, la gente que era pobre cogió el abrigo de Pablo y le tiraron y dice, Pablo, Pablo, déjame ayudar. Es lo que está marcado aquí, ¿o sí? ¿Verdad? Suplicándonos, dice, con mucho ruego, el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismo al Señor. Es decir, que no solamente vieron ahí a dar una ofrenda, sino que primeramente dijeron, Señor, heme aquí, soy yo. Me pongo delante de ti, coge todo lo que quieres. Se dieron a sí mismos. Y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿No es extraordinario eso? ¿Qué ejemplo nos da esta gente, verdad? ¿Qué ejemplo empieza a darnos? Me doy a mí mismo, Señor, haga lo que tú quieres. Hemos terminado esta serie de predicación sobre esto y espero que empecemos a cambiar la mentalidad que tenemos. Que es una mentalidad muy atrasada muchas veces sobre este tema. Que no tiene nada que ver con el Evangelio, que tiene mucho más que ver con este mundo, ¿verdad? Y que podemos ahora, esta mañana, decir, Señor, yo también vengo a ti a ofrecerme. El Señor, a lo mejor mañana te pide una ofrenda especial, no lo sé. O a lo mejor no te la pide, da igual. La cuestión de saber que, cuál es tu relación y tu manera de pensar y tu manera de ser con tus bienes. Recuérdate, todo es un don de Dios para que lo administres. Y cada vez que compres algo, dice Señor, oh Señor, ¿te parece bien que lo haga? Y probablemente el Señor te dirá que sí. ¿Por qué no? ¿Te parece bien que me compre este chaleco? ¿O esta moto? ¿O no sé? El Señor se regocija contigo y te dirá, pues te lo he dado para que lo disfrutes. Pero hay momentos donde el Señor dice, oye, voy a bajarte 3 papas. Entonces ni te pongas así con él, ¿eh? Podría ser terrible, ¿no crees? Porque tú sabes que todo es de Él. Y el que da la semilla, aquel que siembra, te volverá a dar semilla. Si siembra.
Amén. Vamos a terminar y voy a pedir a los músicos que vuelvan. Vamos a presentar nuestras vidas delante del Señor y les invito a todos ustedes de inclinar vuestras cabezas y vamos a orar. Y mientras estamos terminando también, yo creo que es tiempo de tomar posición en nuestras vidas.